Una maravilla, donde estamos es definitivamente algo especial que tiene la capital del país, un pulmón para la alegría, para el verde, para todo esto. ¿Había venido, maestro, por estos lados? No, por primera vez, lástima, pero seguro que vuelvo, esto es una maravilla. Es una maravilla, y sobre todo ver esa cantidad de niños que se compenetran con los mismos cisnes, con los patos y todo, ¿no? Hay que volver. Sí, seguro. Con más calma, seguro, y más paciencia. Sí, sí, señor. Oiga, maestro, pues lo hemos invitado para hablar un poco, aunque creemos que el recuerdo de Grecia es bastante lejano. Usted nace en Grecia y se va a los 10 años a Bulgaria. ¿Usted tiene algo por allá lejano que recuerde de Grecia? No, porque era niño cuando ya regresé en Bulgaria con mis padres y no recuerdo nada de mi país de nacimiento. Absolutamente nada, ni el Sirtaki. Solo la reseña muy velada. Hablemos entonces un poco de Bulgaria. ¿Cuándo usted supo que quería realmente ser músico? ¿Cuándo empezó como esa espinita, ese gusto por la música? ¿Cómo nació? Es que yo siempre sabía que tengo algo especial con la música desde niño pequeño. Y en esta época había escuelas muy buenas en Bulgaria, donde empecé a estudiar ya con todo el sentido que esto sí es mi destino. Claro. ¿Y usted sabía, digamos, desde pequeño, o alguien de pronto en su familia eran músicos, el papá, los tíos, los hermanos eran músicos, y como que se le fue inoculando un poco ese concepto de la música? Sí, claro, mi papá era violinista y trompetista. Él murió muy temprano, pero antes de morir dijo a mi mamá que Kirill, si tiene talento, tiene que estudiar música. Claro. ¿Y los hermanos? No, mi tío también, ¿sí?, era músico. Claro. ¿Por qué, por ejemplo, escogió la flauta? ¿Por qué ese amor? No se puede explicar. El instrumento tiene su magia y sigue teniéndolo, y para los oyentes también. A mí me gustaba muchísimo como chiquito, cuando era muy pequeño, me gustaba muchísimo la flauta, y mi tío dijo que sí, es muy bueno, el instrumento es muy bueno. También las cosas anatómicas son muy importantes para tocar un instrumento. Yo tenía labios buenos para flauta. Sí, eso es importante también. Ahora seguimos con los alumnos ver estas cosas. Claro. También importante. Porque muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué la flauta? Pero también hay que tener precisamente como características especiales para interpretarla. No es cualquier persona. Sí, claro, pero son más las personas que pueden tocar flauta que
que no pueden tocar. Claro. Volvámonos con un poquitico atrás para hablar de la flauta. Cuando usted elige el instrumento, ¿también elige inmediatamente la música clásica? ¿O usted ha pensado de pronto interpretar otro tipo de música que le llenara más? ¿O fue concretamente la música clásica para hacerlo? Yo voy a saltar unos medio siglo, digamos, medio siglo. Para venir hasta ahora, donde ya mi concepto, claro, no concepto de un niño, sino después de una experiencia bien grande, es que un flautista no tiene que cerrarse en su partituras de música clásica. Un flautista contemporáneo primero tiene que tocar y piccolo, y flauta en sol, y flauta baja. Insistir. Y también buscar toda la vida un sonido mejor, una técnica más brillante. Y también, lo que usted me preguntó, y muy importante, es saber de lo más esencial de la música. Claro. Digamos, un flautista contemporáneo si toca son cubano o jazz, y igualmente con esto toca y Mozart y Bach también, esto sí es muy bueno. Claro. Y yo trato de hablar con mis alumnos sobre esto también. Claro. Separémonos un poquito, hagamos una especie de paréntesis, volvámonos a Bulgaria. ¿Qué imagen usted tenía, maestro, de esa Colombia lejana, de pronto en los corrillos estudiantiles, la adolescencia, en la juventud? ¿Usted oía muy lejanamente a Colombia o definitivamente usted nada había oído de Colombia? Yo sabía para Colombia solo de la prensa y televisión, y allá las cosas no son... No llegaban bien. No llegaban bien, no, sino... demasiado mal. Sí, sí. La imagen no es real. Claro que cada un país tiene cosas maravillosas y claro, cosas no tan buenas, pero la cara verdadera de este país yo vi llegando acá. Claro, pero que de pronto esa puntadita que usted dijo, hombre, Colombia puede ser mi norte, puede ser mi brújula, voy para allá a ver qué pasa. ¿Qué fue lo que lo anzueló? Fue maestro Dmitri Manolov, que en paz descanse, una persona muy importante para la música colombiana. El señor Manolov quería unos de los mejores músicos consigo en Colombia. Claro. Y por esto llegaron bastante personas acá de Bulgaria y de verdad uno de los mejores músicos. Claro. Y ya usted entonces llega a Colombia y vamos a decirlo, ¿por qué no vamos a decirlo? Empezó como a enamorarse un poco, no solo de los músicos que lo acompañan a usted, sino también del espacio y la geografía, la gente. ¿Usted empezó a sentir ya un gusto, una identificación especial por el país? Dos, tres cosas muy importantes y voy a acentuar allá. Primero, el público. Antes de venir acá, yo tenía un viaje en Estados Unidos y allá me sorprendió en un concierto sinfónico, estaba en Detroit Symphony, que el público casi no reacciona tan caliente de la ejecución de la orquesta, que fue muy buena. Y acá, al contrario, yo vi algo del público europeo. Reacciona, claro. Entiende de qué se trata, con mucha emoción y claramente le gusta lo que escucha, y sobre todo cuando está bien hecho. Claro. Y el público, entonces, la naturaleza, una maravilla. Sí. Yo tenía suerte, como hace 8 o 9 años, viajar por tierra, hasta Medellín, Manizales, claro, y otros sitios acá más cercanos, una maravilla. Claro. La naturaleza es inolvidable y es muy, muy rica. Lástima que muy poca gente hace turismo en este Así país. Es. Lástima. Pero vamos a seguir haciendo turismo. Ojalá. Cerramos el paréntesis y hablemos brevemente de Bach.
¿qué es lo que a usted afectivamente, sentimentalmente, profesionalmente lo lleva a estar siempre con Bach? El tema es muy interesante porque Bach, Johann Sebastian Bach, vivió en su época beber de su vino, tener sus muchos hijos y después murió, claro, y nadie sabía de él y tenía que pasar siglos para que Félix, sí, claro, nadie sabía de música de Bach. En esta época había compositores más famosos que ahora, claro, al contrario, sí, la historia ya está borrando. Pero tenía que pasar tiempo para que Mendelssohn Bartholdy descubre por segunda vez para la humanidad esta música tan maravillosa. Nosotros como flautistas, y yo y mis alumnos y el resto del mundo, tenemos algo muy especial con Bach, porque una de las muy buenas obras son para flauta, o flauta y piano, flauta y orquesta, y también unos solos maravillosos para flauta en sus obras de orquesta. Pues es la invitación. Vamos a ver al maestro Kirill Grozdanov en una interpretación maravillosa de Bach, una flauta. Ustedes van a ver, no hay que darle coba, no hay que elogiarlo tanto, porque si no sería que lo estemos separando, pero la verdad es algo maravilloso. Lo invitamos a ustedes para que vean esta interpretación maravillosa de Bach. Maestro, mil gracias. Con mucho gusto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.